amigos, sean bienvenidos a este primer video, a este primer vlog que en compañía de mi amiga Elizabeth vamos a estar creando contenido que físicamente no puedo estar con ella, pero desde cada uno de nuestros puntos de origen vamos a estar compartiendo nuestros tips, recetas y cosas así de una ideología completamente vegana. Y vamos a comenzar con este primer video que se titula... Sí, ¿cómo comencé mi veganismo? Ok, mi veganismo lo empecé porque primeramente no me sentía bien conmigo mismo, con mi cuerpo. O sea, era de que llevaba una alimentación súper pésima, en verdad, súper pésima. Y aparte otro punto era de que pues empezaba a ver más videos de los mataderos y cosas de esas, pues ya ustedes sabrán, ¿no? Pero regresando al primer punto, comía mucho en la calle. Era de que la mayor parte del tiempo estaba comiendo tacos, tortas, hamburguesas, pizzas y todas esas cosas llenas de grasa que en lugar de nutrir a tu cuerpo, lo echan a perder, en serio, lo echan a perder. Ya lo he entendido, antes no quería entenderlo, pero ya lo entendí. Porque a base de estos meses que llevo siendo vegano, pues obviamente vas estudiando, vas aprendiendo cosas nuevas que antes no sabes, que antes no sabías. Entonces yo me había salido de la escuela medio año porque... una larga historia lo de la escuela, ¿verdad? Pero, o sea, antes que prosiga, quiero decirles que sí seguí estudiando. Bueno, me salí de la escuela desde agosto hasta diciembre. Entonces, en ese tiempo fue cuando yo empecé a investigar más cosillas sobre el veganismo, qué era, qué implicaba, cómo iba a mejorar mi salud y cosas de esas. Entonces, poco a poco iba dejando la carne. Era de que ya no te comía que el bistec, la carne con papas y otras cosillas ahí que no quisiera recordar, ¿verdad? Pero que pues, está en mi pasado. Así pues, fui dejando la carne poco a poco. Igual los lácteos. De hecho, siempre andaba así que... siempre tenía como que muchos gargajos y cosas así asquerosas aquí. Entonces investigué y leí que los lácteos son una de las principales fuentes de que provocan mucosidad. Y al dejar la leche, a todos esos problemas se me fueron. Aparte yo era una persona que siempre padecía mucho de gripe, o sea, todos los días tenía gripe. Bueno, no así todos los días, sino cada mes, o sea, no había ningún mes que no me daba gripe. Ahora, y cuando no me daba era que muy raro, muy raro, muy raro. Y en estos meses que llevo siendo vegano, o sea, aunque parezca increíble, no me ha dado gripe. La verdad, llevo desde diciembre del año pasado, desde el 2016 hasta este año, que no me ha dado gripe, o sea, no he tenido nada de gripe. La neta, no lo puedo creer, o sea, si me lo hubieras dicho hace 2 años, hubiera dejado completamente la carne y los lácteos. Si me hubieran dicho de todos los beneficios que iba a obtener en mi cuerpo, me siento más lleno de energía, con más amor. Y obviamente sí fue un reto para mí porque nadie de mi familia es vegano. Todos pues comen carne como lo hice en algún pasado, como todos lo hicimos en un pasado. Porque nadie nació sabiendo de dónde en verdad provenía esa carne. Tuve que aprender a cocinar. Aunque sí sabía un poco más o menos. Pero cuando yo empecé con el veganismo, ahora sí que yo me cocinaba la mayor parte de mis comidas. Y gracias al internet, al YouTube, que he aprendido algunas recetas que luego espero compartírselas a ustedes. Y no batallen los primeros meses siendo vegano como yo un poco lo hice. Y de igual manera, hay muchos productos que no sabía que eran veganos hasta que me puse a investigar leyendo internet, YouTube y cosas de esas, que me di cuenta que algunos productos que están... digamos así, que estaban en mi vida cotidiana de antes, que están en la vida de todos, son productos veganos. Inclusive son aptos porque ya saben lo de las trazas. Bueno, eso es otro tema que luego espero tratar. Y yo al saber que esos productos eran veganos, la verdad es que se me ha vuelto la vida todavía más fácil, mucho más fácil. Porque ya no me tengo que preocupar de estar leyendo tanto las etiquetas, porque ya cuando voy al supermercado, ya sé,
esto es vegano, esto es vegano, esto no, esto tampoco, y cosas así. Entonces, poco a poco vas agarrando el colmillo que dicen, lo vas agarrando. Vas agarrando callo, entonces no se te va a dificultar nada después de unos meses. Obviamente es un proceso que tú vas a ir aprendiendo, sí o sí vas a aprender. Y obviamente tienes que tener mucha fuerza de voluntad, porque debo admitir que esto del veganismo en verdad es un reto muy grande. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que siguen comiendo carne, amigos, familiares, y estar en un ambiente en donde estás conviviendo con productos elaborados a base de animales, obviamente es un reto. Es un reto que yo he afrontado, pero con fuerza de voluntad de decir no, he podido superar. Entonces, así como yo pude, tú también puedes. Y si ya lo estás haciendo, qué felicidad. Así, síguelo haciendo y no te rindas. A pesar de lo que diga tu familia, tus amigos, etcétera, tus maestros, porque luego los maestros son los primeros que dicen, no, debes de consumir carne. Tú diles no y sigue en tu propio camino, investiga, lee, y aquí mismo te vamos a estar compartiendo muchos tips que te pueden servir a ti. Muchas gracias y espero que este video haya sido de su agrado para todos ustedes. Y por favor, denle like, suscríbanse y visiten el blog, que aquí en la descripción estaré dejando el link. Gracias y hasta luego.